brutal de impacto. Brutal está este pedo porque ahora Hy-Vee Corporation ya dio otro comunicado, ya salieron otras personas a involucrarse, supuestamente. Algunos empleados de la Hy-Vee Corporation han empezado a dejar sus opiniones acerca de toda esta situación y dicen estar muy avergonzados de trabajar en la Hy-Vee. Y luego además salieron otros internautas a tratar de decir que supuestamente algunos directivos de la Hy-Vee Corporation fueron a la escuela secundaria como para mediar el terreno. Y hasta un internauta se atrevió a decir que fueron a callar bocas porque no quieren que se sepa la verdad, supuestamente. Te voy a hablar acerca de las actualizaciones que hay en el caso de King Garam, integrante de Lee Seraphim. ¿Qué es lo que dijo la agencia? Porque la agencia ya reveló un comunicado más detallado acerca de esta situación. Comunicado en el que Hy-Vee Corporation da su versión de los hechos, la versión desde la postura de King Garam, todo lo que sucedió. No negaron la situación, pero tampoco la confirmaron. Ofrecieron bastantes detalles de cómo es que sucedió esto allá por el año 2018. También revelaron algunos detallitos que supuestamente el bufete de abogados que está señalando directamente a King Garam pues omitió, según la Hy-Vee Corporation. Además, Hy-Vee Corporation a través de este comunicado también reveló que King Garam se estará tomando un tiempo de sus actividades para reflexionar acerca de sus acciones en el pasado, porque si bien lo que dice Hy-Vee Corporation en este comunicado es que todo esto sucedió en el pasado de King Garam cuando era adolescente, cuando no tenía madurez y fueron acciones que cometió inmaduramente, pero pues las comadres están conscientes de que los hechos del pasado, y más un pasado tan cercano, pueden tener consecuencias en el presente y en el futuro. Si tú no has visto el otro video, por acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link, un video bastante largo donde pues te cuento básicamente como toda la primera parte, desde cómo se originó todo este pedo, qué fue lo que dijeron los internautas, las primeras acusaciones y la acusación que surgió esta semana por parte de un bufete de abogados en contra de King Garam, que ahí es donde yo te dije que este pedo ya escaló a niveles mayores, porque ya es un pedo legal, ya no es un chisme, ya no es un escándalo de la K-Pop, que ahí yo te digo y me contestas y te ignoro y luego te vuelvo a contestar. No, esto ya es un pedo legal. Antes de comenzar con el video, quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que así la YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video con más chisme coreano. También me puedes seguir en todas mis redes sociales porque ahí te estoy actualizando. En TikTok normalmente te subo un resumen o al instante todo lo que está pasando. En la Instagram también te subo varias historias de la chisme, historias chistosas. Sígueme, nos las vamos a pasar bomba. También, si te sale algún anuncio en este video, comadre, no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir trayendo más videos con chisme coreano. Antes de comenzar con este video, y te lo recuerdo al final y al inicio, si vas a dejar un comentario, trata de evitar algunas palabras que ya sabes que son sensibles para la vieja YouTube, porque pues si no, también esos comentarios nos hacen el trucutru en el video y YouTube ya no lo recomienda tanto y ya no tenemos tantas vistas, entonces nada más como dato. En el video anterior de este tema nos habíamos quedado hasta donde la comadre Hy-Vee Corporation quedó ya muy formal de hacer un comunicado más extenso, de darnos toda la versión de los hechos desde el punto de vista de King Garam. Ella quedó muy formal que en cuanto tuviera todos los resultados y todo armado, ella nos iba a dar a conocer todo su comunicado, ¿no? Un par de horas después anunciaron a través de Weverse que las actividades de Lee Seraphim habían sido canceladas. Todas las actividades que tenía Lee Seraphim para seguir promocionando su más reciente lanzamiento, su mini álbum de debut titulado Fearless, habían sido cancelados porque se iban a presentar en programas musicales de Corea y además tenían algunas entrevistas en programas de variedades. A través de Weverse, Hy-Vee Corporation dijo que todas estas actividades quedaban canceladas. Se disculpaban con el fandom que había sido seleccionado para participar en las promociones dentro de programas musicales y que lamentaban toda esta situación, pero debido a el momento en el que están viviendo, pues la agencia había tomado esta decisión. El fandom evidentemente pues no es como que se molestara, pero sí dijo como, uy, ¿por qué
las demás integrantes están pagando por toda esta situación que fue ocasionada por otra integrante. Ahora, el público de Corea, pues al final de cuentas era lo que quería, que las integrantes de Lee Seraphim, que el grupo ya no promocionara, que no siguiera saliendo al público, porque pues estaban envueltos en toda una controversia. Recuerden que allá para el público coreano la imagen es muy importante, o sea, como que la imagen que proyecta un grupo, tener una imagen buena, como que ser ejemplo de algo para ellos es muy importante. Después de que la HYBE anunciara que Lee Seraphim se tomaría un tiempo en sus actividades, reveló el tan esperado comunicado bastante extenso donde ahondó y dio más detalles sobre toda esta situación. Yo te voy a leer el comunicado completo y lo vamos a ir comentando, ¿vale? Porque, mira, es bastante lo que reveló la HYBE Corporation y creo que si ya nos dedicamos casi un video a hablar acerca de todo lo que se posteó en contra de este integrante, también vamos a hablar acerca de lo que ha dicho la HYBE Corporation. Para leerte el comunicado ya traducido, voy a utilizar la traducción que hicieron mis comadres de K-Pop Chile Oficial. Varios de ustedes me mandaron esta publicación y cuando leí el comunicado, la traducción, me pareció bastante coherente, porque luego leí otras que, hermana, hay que estar una hilando palabra con palabra porque la traducción es muy textual y luego una vez es confundida queda. El comunicado empieza de la siguiente manera: hola, somos HYBE y Source Music. Aquí está nuestra declaración formal con respecto a las acusaciones adicionales planteadas en contra del miembro de Lee Seraphim, Kim Garam. En primer lugar, nos gustaría pedir disculpas a los fans por haber causado preocupación con estos recientes acontecimientos, dicen ellas. Luego, en un principio, el sello se abstuvo de revelar los detalles específicos de este incidente por la preocupación de que, en caso de que se hiciera público, que terminó haciéndose público todo esto y terminó haciéndose un desmadre, un relato tan detallado de los hechos, muchos otros estudiantes implicados en este incidente, que actualmente son menores, pudieran sufrir el peligro de que sus identidades y cuentas de redes sociales quedaran expuestas. Sin embargo, en numerosas comunidades online y de SNS, que son las comunidades, los foros de internet de allá de las Coreas, empezaron a extenderse sin control los rumores exagerados de que Kim Garam era una matona unilateral. La HYBE ocupó ese término, que se dedicaba a acusar habitualmente a sus compañeros de clase, por lo que nos gustaría aclarar estas acusaciones. O sea, ya la HYBE directo al tema, ella va a entrar en materia. Y es bastante lo que reveló. Es que yo no entiendo por qué la HYBE. Ese es el pedo del por qué se tardó tanto y el por qué hizo esas primeras declaraciones Source Music. Es ahí donde se generó todo el pedo. Es que es ahí donde fue contraproducente y le jugó en contra a la HYBE Corporation y a Source Entertainment, cuando durante las primeras acusaciones se apresuraron a sacar comunicados y en el que, pues, no especificaron bien toda esta situación. Si todo esto se hubiera conocido desde el primer momento y se hubieran sentado a hablar y a negociar y a tratar de resolver toda esta situación, no hubiera escalado a este tamaño. Antes de una explicación detallada de los hechos por nuestra parte, nos gustaría destacar que el punto clave de la sesión del Comité de Medidas contra el Abuso Escolar en cuestión es el siguiente. Esto del comité ya se los expliqué en el video anterior de qué se trata. Es cuando hay un pedo, cuando hay un tema entre dos personas involucradas dentro de una escuela, la última instancia es solicitar a este comité que se va a encargar de evaluar, de investigar y de llegar a una resolución para ambas partes. Pero es como la última instancia, es como la parte más grande a la que puede escalar un problema dentro de la escuela. Porque la resolución a la que llegó este comité, porque se acuerdan, dentro de las primeras publicaciones que se hicieron en foros de internet, se publicó una fotografía de un documento que hacía referencia a este comité. Y luego, en el comunicado que reveló hace un par de días el bufete de abogados, hablaban acerca de esta reunión que tuvo este comité. Y ahí, en ese comunicado que reveló ese bufete de abogados, decían que Kim Garam había sido sancionada a 6 horas de educación especial para erradicar comportamientos dentro de la escuela, y además de que sus padres también habían sido sancionados con 5 horas de educación especial para tratar estos temas en casa.
Esa era la resolución. O sea que en ese comunicado, aunque el bufete de abogados no lo estaba diciendo directamente, indirectamente nos estaba tratando de decir que King Aram sí era culpable porque ese comité había dado esa resolución. Entonces ahora Hy-Vee Corporation da una versión completa de todo lo que sucedió en la sesión del comité en el año 2018, que abarca toda esta situación. Dice: Yo Enso, que es la persona que está acusando directamente a King Aram, del bufete de abogados de Eryun, tomó una foto de un compañero que se estaba cambiando en el vestuario sin su consentimiento. O sea, que la persona que está acusando a King Aram había supuestamente, Hy-Vee Corporation, cometido una falta y compartió esta foto con otro compañero a través de SNS, o sea, a través de redes sociales de allá de Corea. Este hecho se indica en las actas de la sesión del comité de México. Todo esto, supuestamente, Hy-Vee Corporation y el comunicado que da, había comenzado porque la Yo Eunso había fotografiado sin su consentimiento a otro compañero y había compartido esa fotografía vergonzosa a través de las redes sociales. Y que este punto se especifica en el acta que se levantó cuando se llevó a cabo este comité. Ahí te va cómo es que King Aram se termina involucrando en esta situación, según el comunicado de la Hy-Vee. Aquí también te quiero aclarar, estamos hablando de lo que reveló Hy-Vee Corporation, pero no damos por sentado nada. Aquí todavía no se dictamina quién está diciendo la verdad o quién está alterando o quién tiene la razón o quién no, porque esto no ha sido decidido por una autoridad de Corea. Y hasta que eso no suceda, no vamos a saber quién es culpable y quién no, o quién está diciendo la verdad, cuál de estos dos comunicados es el que pues refleja en su mayoría la verdad de los hechos. King Aram y sus amigas se enfadaron por este incidente. O sea, la King Aram vio, se enteró de que le habían tomado la fotografía a esta persona y pues se enfadó, se enojó muchísimo y se enfrentaron a Ye Eunso, pero durante este enfrentamiento no hubo contacto físico, sino más bien todo esto fue un enfrentamiento verbal. Se dijeron: ¡Hey, tú! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué la foto? Y así. O sea, se dijeron de todo. Yo Enso reconoció su mala conducta, pero finalmente no recibió ningún castigo por sus acciones. Yo Enso acusó entonces a King Aram y a sus otros agresores y convocó a una reunión del comité. O sea, ya después de que se llevó a cabo este primer comité, porque aquí hubieron dos comités. Uno donde se acusó a Yo Enso de haber tomado esa fotografía y de que por haber tomado esa fotografía se peleó verbalmente con la King Aram y con sus amigos. Ese fue el primer comité y en ese comité no se encontró a ningún culpable. O sea, a pesar de que se asentó en el acta de que esta persona había tomado una foto y que todo es y que eso supuestamente había ocasionado todo este pedo, no le dieron un castigo. Pero luego la Yo Eunso, supuestamente el comunicado de la Hy-Vee, solicitó un nuevo comité antes de que se llevara a cabo esta reunión de este comité para solucionar este pedo de que supuestamente estaba siendo víctima de King Aram y de sus amigos. Ella se cambió de escuela. Yo Eunso se trasladó a otra escuela antes de que se celebrara esta reunión. Como resultado, King Aram y otro estudiante fueron sancionados. Que es ahí donde se aclara el primer punto del comunicado que dio el bufete de abogados. ¿Se acuerdan que les dije que en su comunicado el bufete de abogados había dicho que King Aram y sus padres habían sido sancionados con cierto número de horas de educación especial? Pues bueno, según la agencia, según Hy-Vee Corporation, esta sanción fue dada a King Aram y a sus amigos porque como la otra persona ya no estaba en la escuela, la única persona a la que el comité evaluó fue a King Aram, porque la otra ya no estaba, y entonces King Aram fue la que se llevó la sanción, supuestamente la Hy-Vee. Ahora, yo me pregunto, duda, porque yo no sé cómo funciona esto. Mi pregunta es, bueno, si no estaba la otra, ¿no la podían llamar? Porque al final de cuentas, sigue siendo estudiante de otra escuela, sí, ya se cambió. Y como, ¿por qué le darían la sanción a la otra si la otra parte involucrada no está? Es ahí donde yo digo, bueno, ajá, y es que
Hy-Vee Corporation no aclara todo esto porque al final termina diciendo que no revelan todos los detalles justamente por lo primero que dijeron, porque hay personas menores involucradas en todo este pedo. Este video va para largo, vamos, porque el comunicado es bastante extenso. La siguiente parte de la declaración habla acerca de lo que resolvió el comité. En 2018, durante su primer año de escuela media, secundaria, Kim Garan fue convocada por el comité de contramedidas y sancionada. Sin embargo, para comprender el contexto completo de la situación es necesario describir detalladamente los acontecimientos anteriores y posteriores al incidente. En este caso, uno de los estudiantes de primero cometió una ofensa contra sus compañeros y convocó a una reunión del comité de medidas, y Kim Garam fue señalada como el agresor durante este proceso. Kim Garam era amiga de Yo Eun-soo. Ahí está. Desde marzo a abril de 2018, durante su primer año de escuela media, entonces Kim Garam descubrió que Yo Eun-soo habló mal de ella durante un retiro escolar, y esto llevó a una pelea verbal que duró casi 3 horas. ¡Ay, Jota! ¿Qué tanto discutieron entre esos? Esto yo cuando leí sí me sorprendió, pues dije, ¡ay, no! Yo cuando me peleo con alguien, o sea, de que si le digo y me dice, son que máximo un minuto, yo ya no le presto más atención a la gente cuando quiere discutir. ¡Estás 3 horas! Ahora, no me... Perdón, yo, miren, yo sé que este es un tema muy serio, pero yo no me imagino discutiendo con una persona 3 horas. Dice que tuvieron una pelea verbal de casi 3 horas, pues de lo cual se resolvió el asunto. Sin embargo, un tiempo después, Kim Garam fue llamada por Yo Eun-soo y amenazada por algunos de los amigos estudiantes cercanos a Yo Eun-soo fuera de la escuela por el incidente. Este suceso hizo que Kim Garam cortara los lazos con Yo Eun-soo, o sea, ahí se acabó la amistad. Más tarde, Yo Eun-soo tomó una foto de otro estudiante denominado D, un amigo cercano a Kim Garam, que se estaba cambiando en el vestuario en ese momento, y difundió la fotografía a través de SNS a otro amigo denominado A. Como resultado, D quedó mentalmente conmocionada y Kim Garam, junto a otros 5 amigos cercanos a D, se dirigieron a Yo Eun-soo para confrontarla. Durante esta confrontación, Kim Garam y sus amigas también insultaron a Yo Eun-soo. Aunque Yo Eun-soo reconoció su mala conducta, no recibió ningún castigo por sus acciones. Tiempo después, Yo Eun-soo convocó una reunión del comité por este incidente en particular, alegando que Kim Garam y sus amigas la habían intimidado. Así, el comité se reunió con Kim Garam y otros amigos etiquetados como los agresores. O sea, aquí la Hy-Vee Corporation está diciendo que de haber sido ella la que violentó a otra persona, ahora ella había sido catalogada como la víctima en esta segunda reunión del comité, en esta segunda solicitud del comité. Durante los procesos que condujeron a la reunión del comité, Yo Eun-soo se trasladó de escuela antes de que D tuviera la oportunidad de solicitar un traslado forzoso. O sea, como la Yo Eun-soo ya no estaba en la escuela, ya se había trasladado a otra escuela, fue que el castigo fue para Kim Garam, sin supuestamente haber llegado a resolver si era o no culpable. Alrededor de 1 o 2 meses después del traslado, Yo Eun-soo volvió a mudarse a una escuela cercana a la de Kim Garam. Muchos compañeros de la época también recuerdan el contexto que rodea este caso. Muchos compañeros implicados en el incidente, así como compañeros del mismo año, son conscientes de los detalles que rodean esta particular sesión del comité, que tuvo lugar en junio del año 2018. Muchos compañeros recuerdan que Yo Eun-soo, que también cometió una falta grave, no recibió ningún castigo por sus acciones. Queremos destacar que hay testigos que pueden darle fe a esta afirmación. Ahí la Hy-Vee se fue con todo, porque ahí la Hy-Vee dijo, a ver, mamona, en caso de que quieras contradecir todo lo que estamos nosotros diciendo, hay testigos. Y esto, si es que esta información fue omitida por el bufete de abogados, pues sí, dices, güey, o sea, la Hy-Vee está, o sea, pareciera que la Hy-Vee está atacando delicadamente, pero no, la Hy-Vee está atacando a la yugular con guante blanco. Lo está haciendo de una manera chingaquedito.
Porque está diciendo, nosotros tenemos, si tú dices que tienes pruebas, nosotros también tenemos pruebas. Y lo está dejando claro en ese párrafo. Kim Garam también fue víctima. Después de recibir el castigo por la mencionada sesión del comité, Kim Garam fue víctima de varios rumores en la escuela. Kim Garam sufrió rumores no confirmados durante su época de estudiante, según los cuales ella había golpeado a una persona con una maceta. O sea, de que la Kim Garam se agarró a macetazos a alguien y fue obligada a trasladarse. Un profesor llegó a interferir en la difusión de estos rumores y sus compañeros fueron llevados ante Kim Garam para pedir disculpas. Para que tú lo entiendas de manera más concreta, después de todo el pedo, después de que la otra señora ya se había mudado de escuela, ya se había ido, empezaron los rumores en la escuela de Kim Garam de que se había agarrado a macetazos a alguien. Y empezaron a haber muchos rumores alrededor de Kim Garam, hasta que estos rumores, que no se comprobaron, fueron parados por un profesor, quienes hizo que las personas que habían iniciado estos rumores, que otros estudiantes, se disculparan con Kim Garam. Según la Hybe, la agencia en este comunicado menciona algunos de los rumores de los cuales fue víctima Kim Garam. Rumores falsos y malintencionados, lo remarca la Hybe Corporation, y dice: en los días previos a su debut, Kim Garam sufrió numerosos rumores que no son ciertos. Que estos rumores fueron los que surgieron en los foros de internet cuando se anuncia el debut de Lee Seraphim, cuando se empiezan a revelar a las integrantes y toca el turno de Kim Garam de ser presentada al público. Es cuando empiezan estos rumores. Empezaron de una manera tranquila, digamos, empezaron poco a poco hasta lo que sucedió la semana pasada, cuando ya una persona empezó a compartir imágenes y supuestas pruebas a través de Napalm, que es un foro de internet muy popular de allá de Corea, que es donde inician todos los pedos. Si algo se publica ahí y tiene que ver con un ídolo o con una figura pública de Corea, ten por seguro que se va a hacer viral y se va a hacer grandísimo, porque es el foro más, uno de los foros más grandes con mayor tráfico en Corea. Hybe Corporation enumera estos rumores, pero desmintiéndolos, y dice lo siguiente: Kim Garam nunca se vio obligada a cambiarse de escuela por ningún motivo. Kim Garam nunca golpeó a ninguno de sus compañeros con una maceta o un ladrillo. Ay, eso está bien fuerte. Kim Garam nunca fue escoltada a la escuela en un coche de policía y nunca estuvo involucrada en ninguna pelea de bandas. Kim Garam no le entra al cigarro, ni tampoco a la bebidation, siendo menor de edad. Kim Garam nunca habló de forma grosera a ningún otro artista, y Kim Garam nunca estuvo en prácticas en ninguna agencia, ni fue parte de un equipo de prácticas por ningún motivo. Porque también empezaron a surgir rumores de que supuestamente había hecho comentarios en contra de otros idols, o que se había peleado con aprendices de otras agencias, porque ella ya había sido aprendiz de otra agencia y en academias de baile. Como que le empezaron a inventar ya un chorro de cosas a esta señora. El comunicado de Hybe Corporation termina con lo siguiente: les pedimos su comprensión, esperábamos resolver este asunto sin hacer públicos los detalles exactos del mismo, debido a que había muchas personas menores implicadas. Sin embargo, durante los días previos al debut de Kim Garam, se difundieron sin control numerosos rumores falsos y malintencionados, y también se publicitó de manera unilateral la participación de Kim Garam en un comité de medidas. Por ello, no tuvimos más remedio que responder a las acusaciones con un relato detallado de la situación, y lamentamos profundamente este hecho. Además, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas por las acciones y el discurso erróneo de Kim Garam en el pasado. Aunque se enfrentó a otro alumno para defender a un amigo que estaba siendo herido, Kim Garam admite que insultar y amenazar a otro compañero fue un error. Luego, debido a los rumores y ataques malintencionados en los días previos a su debut, sintió una importante tensión mental. Como resultado, hemos decidido, tras una discusión con Kim Garam, que se tome un descanso temporal de las promociones para centrarse en su recuperación mental y emocional. Pues hasta que Kim Garam se recupere, Lee Seraphim promocionará como 5 miembros por el momento. Aquí la agencia aclara que, a pesar de que Kim Garam está siendo excluida de las promociones que tiene actualmente Lee Seraphim, hay miras a que pueda regresar. Pero el público ha opinado qué tan
cierto puede ser eso? ¿Y qué tan cierto es el hecho de que la estén poniendo en pausa por la tensión mental que sufrió con toda esta situación? Que seguramente no fue fácil. El público tampoco quedó contento con esto. O sea, el público pedía, sáquenla del grupo. Y ya que la sacaron del grupo, ahora no están contentos como con esta parte en específico, por cómo lo está tratando de disfrazar la agencia, supuestamente el público de allá de Corea. Ahora, por el momento, Lee Seraphim retoma sus promociones, pero ahora como un grupo de 5 miembros. Por el momento, dice la Hybe Corporation. O sea que la agencia tiene la idea, o al menos le da esa imagen al público de que tiene la idea de reintegrar a Kim Garam a las promociones en un futuro. Tú dirás, bueno, ya se resolvió este pedo, ya la Hybe dijo, oigan, pues sí pasó esto, pero no pasó de esta manera. No, hermana. Porque a pesar de que Kim Garam ya está suspendida de las actividades grupales, te digo que este tema ya escaló a una situación que ya tiene que ver con términos legales. Ya el departamento jurídico de Hybe Corporation está tomando en sus manos este caso. Hay un bufete de abogados en representación de una víctima que está señalando directamente a Kim Garam. O sea, esto ya no es un chisme. Entonces, debido a que este tema se ha vuelto demasiado tendencia allá en Corea y lo están abordando diversos medios de comunicación, porque además no es la primera vez que surgen este tipo de acusaciones dentro del mundo del entretenimiento, y tampoco es un tema que no suceda, que es un tema que sucede esporádicamente en Corea. No, el tema de los malandros, de las personas que hacen este tipo de acciones en las escuelas de Corea, está a la orden del día. Por eso es que una persona que conoce leyes, un abogado allá en Corea, a través de un programa de investigación, dio su opinión sobre el caso. Resulta que el castigo que recibió Kim Garam, castigo que menciona la misma Hybe Corporation en su comunicado, está catalogado como castigo en el nivel 5. En este tipo de situaciones, cuando se celebra un comité, una reunión del comité para llegar al meollo de una situación, para resolver una situación como esta, hay aparentemente 9 niveles de sanciones. Es la más como débil, digamos, como la sanción pues menos dura, hasta la 9, que es la más dura. Y entonces, esta persona que conoce de este tipo de situaciones reveló que el nivel 5, para haber sido una reunión que no se llevó a cabo y que no investigó más, y para haber sido una reunión como la quiere reflejar Hybe Corporation, haberle dado un castigo número 5, del nivel número 5 a Kim Garam, es un castigo bastante alto. Es un castigo que se le da a situaciones complejas y a situaciones serias, que no es un castigo, que el castigo de nivel 5 no es como que, ay, bueno, como no estaba la otra persona, pues te vamos a mandar a hacer trabajo comunitario. No, que el haberle dado el castigo del nivel número 5 es porque el comité encontró pues situaciones que ameritaban ese castigo. Que menciona que el castigo nivel 5, si es como lo narra Hybe Corporation, es un castigo bastante excesivo, que le tuvieron que haber dado este castigo no solo porque no se presentó la otra persona involucrada, sino más bien porque sí hubo por ahí alguna situación que el comité consideró que merecía darle ese castigo. Ante esta situación, Hybe Corporation tampoco se quedó callada y también dieron un comunicado, otra declaración adicional, para aclarar esta situación del castigo en nivel número 5. Se dictó sentencia de disposición número 5 a pesar de no existir contacto físico. Como un comité escolar no es un tribunal, las ejecuciones difieren según el caso, la escuela y el... Las ejecuciones difieren según el caso, la escuela, el distrito y el supervisor. En ese momento, la madre de Kim Garam creía que le harían una sugerencia de ayudar. Es que te digo, ya ves que estos traducciones son muy textuales. Bueno, dice, la madre de Kim Garam creía que si le hacían esta sugerencia de nivel número 5, esto ayudaría a mejorar a su hijo en la dirección correcta, y no derogó la sentencia. O sea, que no apeló, no se quejó de esta sentencia en nivel número 5, porque la madre de Kim Garam creía
que entre más dura la sentencia, pues Kim Graham iba a entender, iba a componer su camino, según Jaime. Actualmente, la madre de Kim Graham se arrepiente de no haber hecho ninguna derogación hasta el momento y solo haberla aceptado. Ella pensó que era la mejor opción para la educación de su hija en ese entonces. Además de haberle dado el castigo en nivel número 5, que tenía que ver con cumplir ciertas horas para evitar estos comportamientos, la marcaron en este documento como una persona que es bully, pues, como una persona malandra. Y que te marquen así, ya te digo que allá en la sociedad coreana este tipo de documentos, la imagen tiene mucho que ver, y que te marquen así en la escuela es como aquí en los Méxicos. En los Méxicos, en las boletas antes te ponían buena conducta, mala conducta. Si te ponían mala conducta, uy, era dificilísimo que te aceptaran en una escuela, te ponían muchos peros. Y no, aquí en los Méxicos ese de mala conducta no es como que te marque socialmente, o sea, no tiene repercusiones en el futuro adulto, digamos, pero en este caso este tipo de cosas sí, porque acuérdate que allá en Corea son todavía muy moralistas, son muy cuadrados, son muy conservadores. Entonces, cuando un estudiante ingresa a una escuela, a una universidad de alto rendimiento, o ya se graduó y quiere buscar trabajo, todas estas marcas o todas estas reuniones de comité o todos los antecedentes escolares cuentan, y muchas veces estos antecedentes pueden influenciar que te den un buen trabajo, no te den un buen trabajo, te den un buen salario, y sí te marcan socialmente allá en Corea este tipo de cosas. Entonces Hybe Corporation menciona que la mamá de Kim Graham pues creyó Que este castigo de nivel 5 le ayudaría a su hija a componer su camino, y por eso no como que apeló para que se lo cambiaran. El nivel de castigo va a depender de la escuela, del distrito y del comité, más que nada del supervisor, de la persona que está investigando. O sea, muy trucutru eso también, ¿eh? Tú dirás, ay comadre, ya mucho dime y direte, ya se dijeron, ya nos dijeron, ya nos aclaró la Jaime, ¿es culpable o no? Sabe, hermana, eso nosotros no lo podemos decir, no lo puedes decir ni tú, ni yo, ni tampoco lo puede decir la Jaime, ni tampoco el bufete de abogados. Cada una de las dos partes está defendiendo su verdad, está defendiendo desde su postura lo que sucedió para ellos, está defendiendo sus intereses, y te digo, está defendiendo su verdad, y van a buscar que su verdad sea la que se apruebe. No nos podemos encargar nosotros, principalmente nosotros fans de este lado del mundo, de decir si sí o no, porque para empezar no estamos en ese contexto, no somos parte de esa sociedad, ni tampoco somos parte de este pleito. O sea, no estuvimos ahí, no nos involucra. No podemos señalar. Quienes se van a encargar de decir si es culpable o no alguna de las dos partes va a ser una autoridad allá en Corea, o los mismos abogados si llegan a un acuerdo, o la misma agencia o la otra persona involucrada. Eso lo tienen que revelar ellos, no la sociedad, no los internautas. Claro, los internautas y nosotros de este lado del mundo podemos opinar con responsabilidad, pero no podemos señalar, no podemos dar sentencia a juicio personal. Porque tampoco es como que nos llegue toda la información, tampoco nos están revelando toda la información. Hubo internautas que a través de estos foros de internet escribieron sus supuestos testimonios. Te digo supuestos porque, pues igual, nada de esto ha sido comprobado. Hubo personas que dicen ser exalumnos de esta escuela o excompañeros de la misma temporalidad en la que sucedió todo esto, que incluso acusaron a los directores de Hybe Corporation de haber ido a la escuela para cerrar la boca de las personas involucradas, como para que no se supiera esto, como para tratar de decir, no hables, no des tu testimonio. Entonces estas personas dicen que a pesar de que los directores fueron a cerrar las bocas de las personas para que esto no se supiera, el problema no va a desaparecer, ni tampoco lo que supuestamente hizo Kim Graham. A otras personas también narraron que compartieron espacios y que veían cómo Kim Graham aventaba bolsas de basura, o maldecía a las personas, o maldecía a los profesores. Todos estos rumores que
la misma Hy-Vee está tratando de decir que son falsos, como lo dijo en su comunicado. Estos nuevos rumores surgieron luego de este comunicado. Entonces, sobre esta situación, Hy-Vee Corporation no ha dicho nada. Sobre estos nuevos rumores y sobre estas nuevas acusaciones tampoco han dicho nada. Estas publicaciones fueron acompañadas con fotografías de supuestos compañeros y excompañeros que compartieron tiempo en la escuela con Kim Garam. Ante esto, los internautas evidentemente también opinaron, principalmente sobre los comentarios donde mencionan que los directores de Hy-Vee Corporation fueron a la escuela a callar bocas. Entonces el público dijo como que ¿cómo? Y el público está sorprendido por la forma de actuar de Hy-Vee Corporation, supuestamente estos rumores. El público sigue pues cuestionando cómo Hy-Vee ha manejado esta situación. Si de algo se queja el público y en lo que mayormente se están centrando es cómo Hy-Vee está protegiendo al grupo. O sea, cómo, qué es lo que está haciendo y cómo ha llevado esta situación, cómo la ha manejado. Y que no ha sido, según para el público coreano, la mejor manera de solucionar el problema y de haber dado respuestas a esta situación. Ahora, mucho se ha hablado también de la imagen de Lee Seraphim. Como te digo, para el público coreano la imagen es lo principal. La sociedad coreana sigue tomando como ejemplo a los idols y siguen teniendo los idols esta responsabilidad de hasta cierto punto educar a la sociedad, educar a las generaciones, a los jóvenes. Y debido a esto es que la imagen de un grupo es tan importante. Entonces el público ha opinado cómo esta situación ha deteriorado la imagen con la que debutó el grupo y que es muy difícil que vuelvan a recuperar esa imagen, que el grupo se vuelva a posicionar y que lo más factible, según la opinión del público coreano, es que la agencia reestructure la agrupación, le cambie el nombre o cambie el concepto o reintegre o haga cambios diferentes. También se ha hablado mucho de cómo invirtió dinero la agencia para atraer a integrantes que pertenecieron a otras agrupaciones y fortalecer a Lee Seraphim, y que pues todo eso no ha servido de nada porque este escándalo llegó pues a rajarle en todita la madre la imagen del grupo. Te digo que hasta el momento la postura de Hy-Vee Corporation es que Lee Seraphim va a seguir promocionando como un grupo de 5 integrantes. O sea, a la única que sacaron por el momento es a Kim Garam, esperando a que todo este problema se solucione, que es realmente lo que está esperando Hy-Vee Corporation. No lo dice concretamente, pero al final de cuentas es a lo que concluimos. Hy-Vee Corporation la saca esperando que este pedo se solucione y pues como que de cierta manera se le pase a los internautas, porque todo esto desafortunadamente Hy-Vee sí lo está haciendo por la presión del público de allá de Corea, porque te digo, la imagen de un grupo allá en Corea es muy importante. Otro grupo de internautas que se ha unido a todo esto son supuestos trabajadores anónimos de Hy-Vee Corporation, que a través de una comunidad en línea sobre trabajo hablaron de cómo se sienten de trabajar en Hy-Vee Corporation, que no pueden creer que esto esté sucediendo. Hay comentarios como que nos da vergüenza cómo es que la empresa en la que trabajamos está manejando toda esta situación. Estos supuestos trabajadores, te digo supuestos porque pues las identidades no se han revelado y porque estos comentarios fueron hechos de manera anónima, que si bien esta comunidad en línea de trabajadores requiere de, para que se registren estas personas y puedan dejar una opinión, necesitan comprobar que son trabajadores de cierto lugar, pero esa información no se revela, únicamente la ocupa la plataforma como una base de datos para crear una cuenta. Estos supuestos trabajadores que laboran en Hy-Vee hablaron de cómo se está manejando todo desde adentro, cómo se sienten al trabajar para Hy-Vee Corporation, y esto también ha alentado la opinión del público de Corea al decir que si los propios trabajadores se sienten avergonzados de trabajar en Hy-Vee Corporation y están opinando y están saliendo a favor de la persona que está señalando a Kim Garam, eso habla mucho de la confianza que tienen los trabajadores en su empresa donde trabajan, y también habla mucho de cómo es que se está manejando internamente esta situación. Esto es hasta el momento lo que se ha actualizado, hermana. La verdad es que este tema parece que va para largo.
Y pues yo ya no sé ni qué decirte, hermana. Te voy a seguir actualizando conforme vayan saliendo más detalles de esta situación. Ahora falta esperar a ver qué es lo que dice el bufete de abogados, porque pues la comadre Jaivy ya dio su comunicado, pero ahora falta ver qué responde el bufete de abogados. Y falta ver si se van a sentar a platicar o si esto va a llegar a las autoridades. O sea, si por el momento ninguna de las dos partes ha dicho si este tema ya se llevó ante la Corte de Corea, si ya hay una denuncia de manera formal ante la policía o ante los tribunales de Corea. Esto no se ha mencionado. Aparentemente están en una querella entre abogados, entre el bufete de abogados y el departamento jurídico. Como que la primera instancia es como llegar a un acuerdo entre ellos y solucionarlo de manera amistosa. Pero pues el pedo aquí es que esto ya se hizo público, pero ninguna de las dos partes han mencionado si ya llegaron a otros niveles. En caso de que este pedo llegue ya a niveles de la corte, que no le convendría a Jaivy Corporation eso, porque si ya este tema se lleva a la corte y la integrante de Lee Seraphim ya se ve involucrada ya de manera directa en un juicio en la Corte de Corea, investigada por la Fiscalía de Corea, ahí sí ya es muy difícil salvarle la carrera. Y no solamente salvarle la carrera en Jaivy, sino ya en general. Y esto porque lo hemos visto con otros idols. Entonces, pues bueno, ojalá y todo esto se solucione. Y en cuanto haya más actualizaciones, pues ya te estaré yo haciendo otro video. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal. Aquí abajo en los comentarios, déjanos tú qué opinas acerca de toda esta situación. Recuerda que yo soy Shiro de Shiro no Yume. Oye, antes que nada, te lo recuerdo al final y al inicio. Si vas a dejar un comentario, trata de evitar algunas palabras que ya sabes que son sensibles para la vieja YouTube, porque pues si no, también esos comentarios nos hacen el trucutru en el video y YouTube ya no lo recomienda tanto y ya no tenemos tantas vistas. Entonces, nada más como dato. Ahora, si quieres apoyar a este canal, no olvides suscribirte, comentar, dejar tu like, compartirlo. Acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link a mi PayPal, por si ahí entre tu quincena te sobró un peso, 2 pesos, 10 pesos, $1, $2, y lo quieres donar para que este canal siga creando contenido, lo puedes hacer a través de la cuenta de la PayPal, hermana. Si tú no puedes, porque a veces no se puede, ya sabes que me ayudas mucho con tu suscripción, me ayudas mucho con tu reproducción y dejando los anuncios que te salgan en este video. Sígueme también en Instagram, con eso me ayudas demasiado, neta que de verdad, con eso me ayudas mucho. Y no solamente en el tema de que de los dineros, sino me ayudas en... O sea, me da para arriba, pues yo digo, ah, les está gustando y me emociono y grabo más. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.